de fallecer mi abuela. Y aunque creo que no lo hice pensando en eso, pero sí puede ser que la emoción que hay en el poema sea esa. Dice así: Escucha, oh tiempo, mira, te llevas lo más preciado, aquello con lo que los dioses nos han dotado, no con mil, no, solo con una, la vida. Y dime, oh cruel inmortal, ¿alguna vez te paraste a contemplar? ¿No tuviste la intención, la ínfima tentación, de alguna víctima mirar? Yo sé la contestación, sí, sí, la sé. No te atreviste a ver para evitarte consternación, pues en el rostro de aquellos que de vez en vez arrebatas, se hallan los rasgos más bellos, los que hasta el tiempo atan. Atan y enamoran los selectos. Por eso sé, y no agresivo, sino amable, que para tener una misión tan implacable, no has de tener sentimientos. Pero cuando me recorras finalmente a mí, te haré estas palabras recordar, y no tendrás más remedio que mirar a aquel que de entre todos te desnudó a ti. Sí, a ti. ¡Tiempo, sensible emperador, enmascarado con la careta de dictador! Recuérdalo, a nadie antes has de ver, pues el primero ante el tiempo he de ser. Vale, y ahora voy a recitar En eso que nunca fue, ya que lo ha nombrado. Voy, porque lo estoy buscando en el libro y no lo encuentro. Ahora lo he encontrado. Bien. Vale, esta es mucho más corta. Y es la del desamor. En eso que nunca fue se llama. Para mí tiene sentido esperarte mientras no regresas a mi vida, porque llené tantos momentos de posibilidades de ti, que ahora me reconozco en ese vacío, en ese pasado, en eso que nunca fue. Y si nunca fue, ¿por qué te sigo siendo fiel?